Una de las consecuencias de que se esconda hoy ese, ese tema del bombardeo es la confusión entre memoria e historia. La memoria es subjetiva siempre. Basar la historia y más el comportamiento de un gobierno con todo un aparato legislativo en lo que es la mera memoria subjetiva es un dislate, es un disparate. Outra cosa es que los historiadores se ocupen de ello. Nadie se explica como se ha dado tanta importancia a Guernica, que tuvo poco más de, 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 de muertos, y, y, en Cabra apenas si se menciona como centro, como por segundo mayor en importancia de bombardeo que hubo en toda España durante la Guerra Civil. Se preocupa muchísimo en ganar la propaganda a la izquierda. Sin duda, ahí vemos, por ejemplo, y con todos mis respetos, eh, el valor enorme que tiene eh, todo el aspecto de el bombardeo de Guernica. Que hay que respetar y que aquello fue realmente una batalla de 160 personas civiles, que tenía Guernica, como he dicho en veces anteriores, un valor estratégico y militar de una enorme importancia pero que la muerte de los, de los civiles no se justifica, pero la, el aspecto militar sigue sí importante, Cabra no tenía ningún valor estratégico, ni comercial, ni de, ni de, de producción de bienes para, para el Frente Nacional, quedaba muy lejos, a mil kilómetros de, de, del Ebro, y, y es el mismo crimen, pero sin ningún tipo de, de conocimiento público, nada, quedó en el olvido, pero que Guernica, y lo vemos todos los años, etcétera, y eso es injusto para la realidad nacional.